declaraciones de Renier Izquierdo ayer en nuestro programa. La verdad creo que Melissa es una persona tóxica, ella es un poco celosa. Uy, no. Entonces ella nunca le gustó la idea de que yo viniera acá a bailar, a estar bailando con otras chicas. Entonces creo que lo que pasó ayer, que se malinterpretó, fue como una excusa como que para dejarlo todo ahí, ¿no? Yo en ningún momento negué la relación. En todas las entrevistas, en todos los programas que me he presentado, siempre he dicho que mantengo mi relación con ella. Incluso ella tenía la oportunidad de estar acá conmigo, pero por problemas personales pues no pudo, ¿no? Y aún tengo una vida por delante. No voy a dejar de hacer lo que me gusta por simplemente complacer a otras personas. Y la tristeza que mostró al decirle adiós para siempre a Melissa Gate. Te deseo lo mejor del mundo. Sabes que te amo, que te quiero, que te apoyo con la vida si necesitas de mí en algún momento de tu vida, pues sabes que aquí voy a estar. Si no quieres saber más nada de mí, pues lo voy a entender. Creo que la historia que tuvimos nosotros dos fue bien bonita. Te agradezco por todo, aprendí demasiado de ti. Eres un ejemplo a seguir por la gran mujer que eres. Creo que tú fuiste la persona que me sacó a mí una personalidad que ni siquiera yo conocía que tenía. El chico apagado ese que entró al principio de reality, creo que tú sacaste lo mejor de él. Por eso te agradezco mucho con todo el corazón todas las cosas que hiciste por mí. Y nada, te deseo muchos éxitos, que te vaya súper bien. Espero que un día en el futuro poder verte y saber que te va muy bien. La colombiana se pronunció y asumió que no aguantaría ver a su amor cubano bailando en Soy el Mejor. Hay muchas cosas que no me aguanto y no me tengo por qué aguantar. Entonces decido dar un paso a un lado. Creo que para este tipo de shows es mejor estar solo. Yo no cuento con la suficiente madurez para aguantarme este tipo de cosas. Entonces, la verdad, prefiero estar sola. Hasta se tomó el tiempo de hacer un llamado de atención a los fans de la pareja. No tengo nada para decir. Lo único que le puedo decir a los fans es no lo molesten, déjenlo quieto, ¿me entiendes? Y ya, pasemos la página. No quiero dar como muchas explicaciones, no sé qué quieran saber, la verdad. Pero pues ya todo llegó a su fin. Estábamos un poquito mal incluso antes de que todo sucediera. Yo la verdad no es que confíe mucho en la gente y con justa razón. Cintiana Veda, de boca en boca. Opa, no da detalles.